Vídeo tutorial número 3 del curso de jQuery, en el que vamos a seguir con los selectores. A la amplia variedad de selectores CSS y XPath que hemos visto en el anterior vídeo tutorial, jQuery le añade sus propios selectores personalizados. Eh, la mayoría de estos selectores personalizados nos eh, permiten acceder de modo mucho más sencillo a los distintos elementos del DOM de lo que podríamos hacerlo si eh, utilizáramos selectores CSS o XPath. Eh, la sintaxis en estos selectores personalizados es eh, la misma que para las pseudoclases en los selectores CSS. El selector empieza siempre con dos puntos. Aquí podemos ver un ejemplo de código si quisiéramos seleccionar el segundo de los ítems de un grupo de, de dips que eh, se le haya aplicado la clase horizontal. Si de todos los dips a los que se le aplica la clase horizontal queremos eh, seleccionar el segundo, tendríamos que hacerlo mediante los dos puntos y el selector EQ eh, igual a... Y después entre paréntesis el número. Observa que aquí ponemos 1 para el segundo porque eh, utiliza eh, jQuery el sistema de selección que empieza en 0. Por lo tanto, si quisiéramos elegir el primero tendría que ser el 0. El segundo es el 1. Es algo que ocurre en muchos lenguajes de programación. Seguro que ya lo y también, para detalles más concretos, remitirte a la documentación que en la página oficial de jQuery tienes sobre todos los aspectos de este framework. Pero aquí estamos en concreto en, la, en los selectores. Y aquí vemos el selector eh, IQ al que hacíamos referencia ahora. Pero también podemos ver al lado los eh, selectores OT y EVENT que vamos a utilizar ahora. tanto sobre cualquiera de ellos, accedes esa información más en detalle, así como algún ejemplo, observa aquí por ejemplo, como, como aplicándole TD2, es el tercero, por lo que decíamos que el primero es cero, en este ejemplo lo vemos. Eh, porque justo lo que vamos a hacer ahora para eh, probar el uso de estos electores personalizados Es crear una eh, tabla en la que cada una de las filas tenga un color distinto. Y para ello vamos a usar dos de estos eh, selectores personalizados que, como decía, se denominan odd eh, y even, que sería algo así como par e impar. Eh, para hacerlo vamos a trabajar con una tabla sencilla que estamos viendo aquí en pantalla. Que ya tenemos en modo diseño eh, a continuación en el archivo CSS vamos a crear dos clases a la que vamos a llamar igual que los selectores una clase odd y una clase event y como única eh, propiedad como vemos le damos un color de fondo y ahora en tercer lugar vamos a escribir nuestro código jQuery Query. En este caso lo que queremos es vincular estas clases a las filas de la tabla, por lo tanto tenemos que vincularlas a la etiqueta al tag tr. Ya tenemos aquí el esquema para nuestro eh, disparador, que en este caso será cuando se cargue el documento con el document ready, como ya Eh, para escribirlo, entonces tendremos que utilizar el símbolo del dólar y, como parámetro entre paréntesis, pasaremos el tag al que queremos aplicárselo, que es TR, y al ser un selector personalizado, los dos puntos. Y el selector, para empezar, será el selector odd que es el que nos permite elegir uh, un impar, aunque después ya veremos lo que ocurre con esto, pero bueno, lo escribimos primero. Esto ya tiene que estar todo claro, muy sencillo. Y ahora simplemente punto y haz class... Y entre paréntesis la clase que queremos aplicarle que tiene el mismo nombre de odd, aunque en este caso no tendría por qué ser así, pero le pusimos el mismo nombre. Así con, con este le estamos indicando que a eh, todos, a todas las filas que sean impares. Decía antes lo de, eh, que esto se hace un poco lioso lo de impares, porque recuerda que empieza a contar desde cero, no desde uno. Y por lo tanto, la verdad es que eh, se le aplicará no a la primera, sino a la segunda, porque empieza 0, 1, 2, así que el primer impar será el 1. En fin, eso es por el nuevo tema de que los arrays empiezan a contar siempre desde cero y no empiezan desde pero bueno, aparte de eso, lo demás creo que está claro. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo para el otro selector, que es Even, que en este caso sería para los pares. Y ahora exactamente lo mismo para el otro, cambiando Odd por Even, que es el que hace referencia a los pares con lo que decíamos antes. Pues con esto ya tenemos aplicado a nuestra tabla un color diferente para cada una de las filas alternativamente. Y si lo probamos en el navegador con lo que llevamos hecho hasta ahora, ya tenemos el formateo en nuestra tabla con el uso de estos dos selectores personalizados de jQuery odd y even, que como vemos son realmente prácticos. Selectores odd y even que podemos ver también en la lista de selectores en la documentación de jQuery en la cual también podemos ver el eh, siguiente selector que vamos, a, que vamos a trabajar en un momento, que es el selector Contents. Que como aquí nos indica, se aplica para eh, hacer referencia a que busque, que seleccione eh, strings que contengan el texto que se le indique. En la tabla con la que estamos trabajando, vamos a ver el uso de este selector Contents. Eh, haciendo que en las celdas en las que aparezca el eh, nombre Enrique, Enrique aparezcan con eh, un estilo distinto. Eh, para empezar vamos a crear ese estilo en nuestra página CSS, un estilo que vamos a llamarle por ejemplo destacado a la clase y le vamos a dar un color negrita, eh, negrito, un color... Y ahora en el eh, código en jQuery, luego con el símbolo del dólar, y entre paréntesis, recuerda que ahora es en la celda que tenga eh, escrito Enrique, por lo tanto tenemos que utilizar como tag TD y el selector eh, Contents, como decimos, es el nombre que tiene, que al ser personalizado empieza con dos. Y ahora observa cómo escribimos, que esto es lo que puede llamar un poco confusión si no se está acostumbrado, ahora tenemos que poner de nuevo después de contents entre paréntesis y también con un string con lo que hay que volver a poner comillas y para que no se confundan con las del principio pondremos comillas dobles y el nombre al que queremos aplicárselo que es Enrique en este caso. Enrique cerramos las comillas del td y la, el paréntesis y ahora el punto y el add class y el nombre de la clase que queremos añadir que en este caso le pusimos destacado bueno, add class destacado con esto le estamos indicando que todas las celdas que contengan el string Enrique se les aplique la clase destacado así de sencillo y tan directo es J Y aquí vemos la salida ahora en eh, el navegador. Creo que es otra prueba de la potencialidad de jQuery, pero incluso vamos a ver en un momento cómo puede ser que queramos que lo que aparezca destacado no sea la celda donde está el string, sino alguna de las otras celdas. Veremos cómo conseguir que en lugar de ponerse en, con este estilo el nombre, se ponga aquí donde pone historia o incluso el año esta auténtica flexibilidad para eh, moverse por el DOM que es una de las grandes ventajas de jQuery como estamos viendo. Eh, pues veamos ahora los métodos transversales DOM que nos permiten incluso eh, más flexibilidad. Estos métodos nos permiten acceder a cualquier elemento que se encuentre en cualquier localización del Don, incluso usando como referencia otro elemento distinto. Para ello contamos con métodos como next, que nos permite seleccionar el siguiente elemento dentro de la jerarquía del don, o siblings para seleccionar los hermanos del elemento pasado como parámetro y eh, muchos otros. Eh, algunos de estos métodos tienen una alternativa eh, similar en los selectores que ya hemos visto. Por ejemplo, eh, la línea que hemos usado para añadir la clase odd, aquí podemos ver, podríamos haberla reescrito. Eh, aplicándole uno de estos métodos, en este caso el método filter, con el código que vemos ahora en pantalla. En este ejemplo puede ser más directo con el primer uso del de selector, pero eh, tanto este método filter como otros que nos permiten atravesar el DON eh, pueden ser realmente muy útiles, como vamos a ver en algún ejemplo. Y de nuevo en la documentación oficial de jQuery puedes ver todos estos métodos en el apartado Traversing que nos permiten, como decíamos, atravesar el DOM. Aquí estamos viendo al que hacíamos referencia eh, filter. En, eh, en, como vemos tiene dos opciones, pasándole como parámetro una expresión pasándole como parámetro una función que en cualquiera de los dos casos es donde le indicamos el filtro a aplicar. Podemos también verlo, aquí lo tenemos en algún ejemplo concreto, en este primero, como vemos, sería eh, aplicarlo a todos los párrafos, pero utilizando ahora el método filter, excepto aquellos a los que se le aplique la clase select. O en este otro, que es exactamente el mismo, pero eh, como vemos separado por comas, podemos indicar más de un filtro, la clase select, o que sea el primero, mediante el uso de la eh, pseudo clase first, por lo cual esto se le aplicaría a todos los párrafos, excepto al primero de los párrafos y a todos los que llevaran la clase select. Vamos a seguir trabajando con nuestro código y vamos a aplicarle ahora algunos de... Estos eh, métodos de, para atravesar el don, como por ejemplo next o siblings. Eh, porque en la mayoría de los casos eh, el resultado que queremos conseguir va a ser mediante el uso, la combinación de selectores de alguno de los tipos que ya vimos, sean personalizados, CES o XPath, y eh, combinarlos con métodos transversales como la que, los que aquí vemos. Eso es lo que nos va a permitir una gran flexibilidad a la hora de acceder a partes concretas del de DOM. Vamos, por tanto, a volver a nuestra tabla y ver cómo eh, hacerlo. La tabla que estamos usando a la que vamos a añadirle una cabecera. Para ello lo que vamos a hacer es añadir un nuevo elemento TR, una fila, y dentro de ella tres elementos TH en lugar de TD para crear celdas de cabecera. Vamos a utilizar TH. Así que aquí la vemos, vamos de momento a separarla simplemente para diferenciarla. Añadimos, por tanto, esta nueva fila etiquetas TR con tres celdas de cabecera con las etiquetas TH. Y eh, vamos a darle a esa cabecera un estilo distinto que vamos a crear de nuevo, muy sencillo, simplemente vamos a darle un color de fondo eh, distinto. Pero ahora ya entonces no nos vale usar el sistema de par-impar, el de odd-even ya que ahora queremos aplicar tres estilos distintos y eh, para solucionarlo entonces lo que vamos a tener que hacer es eh, combinación de selectores y de métodos que ya dijimos que es la clave en muchas ocasiones. Eh, para hacerlo el código JavaScript vamos a tener que modificarlo eh, prácticamente todo, así que bien podemos borrarlo o podemos comentarlo para seguir manteniéndolo aquí pero que no se utilice. Para ello podemos hacerlo con las dos barras inclinadas en cada línea o si no poniendo eh, barra inclinada asterisco al principio donde queremos desactivar y asterisco barra inclinada al final. Con esto ya todas estas líneas están también comentadas y por tanto no serán interpretadas y ahora podemos escribir aquí de nuevo el código. Eh, para empezar, vamos a eh, indicar, como siempre, nuestro disparador, nuestro trigger, el iniciador, que eh, es el que estamos utilizando hasta ahora. Recuerda que es el sistema en el que jQuery eh, utiliza lo que en JavaScript se denominan los gestores de eventos. Hay muchos más que este que estamos utilizando hasta ahora, que es el que indica para que se inicie cuando el documento se carga. Justo después de este videotutorial, tutorial en el que acabamos de ver los selectores, empezaremos a ver más en detalle los gestores de eventos en jQuery, del cual este es uno, que ya decíamos que es como el de JavaScript, el onload, pero que en este caso lo escribimos directamente en el código JavaScript y no en HTML. Pues una vez hecho esto, escribimos el... Como siempre, para poder escribir el código tenemos que entender a qué parte del DOM, del documento HTML en este caso, queremos aplicárselo. Y de ese modo tendremos más claro qué selectores nos pueden ser útiles. Por ejemplo, aquí, como vemos, tenemos varias etiquetas TR que coinciden con cada una de las filas que forman nuestra tabla. Eh, queremos aplicarle un estilo específico a eh, la fila que tenemos de cabecera. Y podemos ver también que coincide con eh, la fila que tiene etiquetas distintas, porque son de cabecera y es TH, las otras son TD. Por lo tanto, si utilizamos la etiqueta TH y buscamos su padre, tendremos este tr en concreto, ya que es el único que tiene aplicadas las etiquetas th. Así que, por tanto, aquí lo que tenemos que buscar es selectores que nos permitan decir busca las etiquetas th, localiza su padre y a ese padre aplícale un estilo que es el estilo que creamos hace un momento. Eh, eh, pues ahora escribimos eso en el lenguaje jQuery. Para empezar, como decíamos, eh, seleccionar eh, th. Así que lo escribimos, pero queremos que seleccione el padre. Por lo tanto, ponemos a continuación parent. Y ahora lo que tenemos que hacer es indicarle que le añada la clase. Y la clase que creamos hace un momento. Eh, pero ahora tenemos que ver cómo hacer para que se le aplique a cada una de las otras filas. No podemos usarlo como lo hicimos aquí porque de este modo se le aplicaría a todas las filas incluida la fila con la cabecera. Así que por tanto lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo en jQuery podemos indicarle que se le aplique a todas menos a la fila que tiene las... Cabeceras. Para eso vamos a tener que utilizar una combinación de selectores CSS, XPath y selectores personalizados que nos permitirán filtrar justo lo que queremos. Eh, pues para hacerlo, para empezar, vamos a tener que utilizar el eh, filtro NOT para decir que seleccione todos los TR que no tengan TH. Escribimos ese código que aquí lo vemos con el modo en el que indicábamos para los selectores XPAT entre corchetes. Por lo tanto, aquí se le indica que se seleccionen las etiquetas TR que no contengan etiquetas TH. Por lo tanto, nos quedan el resto de las de la tabla, que son las que tienen etiquetas TH y ahora simplemente después de esto lo que tenemos que hacer es indicar que se le aplique si eh, cumplen con el requisito de la pseudo clase even que se le aplique eh, la clase css que creamos even y si no OT, que en este caso ya es parecido a lo que escribimos aquí pero añadiendo antes que se eh, excluya la fila que contiene etiquetas th eh, y aquí lo añadimos por tanto esto le indicamos, eso que en las filas que no eh, contengan celdas TH y que cumplan con el requisito IBEN, que se añada a la clase IBEN. Y ahora hacemos exactamente lo mismo para eh, OT. Como vemos el código es exactamente igual, solo cambiamos donde pone IBEN por OT. Pues ahora con este código... Que tendremos es un estilo aplicado a la cabecera y a otro estilo aplicado a cada una de las filas, eh, si es par o es impar. Empezando desde cero, así que la primera no va a ser, no se le aplicará el impar, sino el par. Ya lo dijimos más veces. Que si ahora lo probamos de nuevo en el navegador, aquí vemos. Nuestra tabla con los tres estilos aplicados, uno a la cabecera y eh, otro a las filas pares y otro a las impares. También podemos ver como ahora el eh, Enrique no cambia porque esa línea de código no la hemos puesto. Justo es lo que vamos a hacer ahora, vamos a modificarla para hacer eh, que en lugar de aparecer el estilo que le queremos aplicar sobre la celda donde se encuentra el string a buscar, se lo aplique bien a la celda que tiene al lado o incluso... A las otras celdas que están dentro de la misma fila esto da una idea de la auténtica flexibilidad que nos permite jquery sobre todo mediante el uso de esos métodos transversales dom vamos entonces a verlo pues para hacerlo a partir de lo que ya tenemos realmente sencillo de nuevo con una combinación podemos copiar el código que ya teníamos aquí escrito y ya explicado. Y lo único que tenemos que hacer es, con esto, lo que hace es localizar el td que contenga eh, el string enrique. Pero lo que queremos que, es que en lugar de aplicárselo al eh, td donde está, se lo aplique al que está al lado. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar el, eh, ese método transversal, que en este caso es el método next, que tenemos que escribir tal como aquí aparece. Con esto lo que estamos indicándole ahora es que localice los TDs que contengan el string Enrique y que a la celda que tiene al lado, al TD de al lado, le añada la clase destacado. Con esto, por tanto, lo que tiene que aparecer ahora con un estilo distinto es la celda de al lado, que es la de categoría y no la de título, que es en la que se encuentra el nombre de Enrique. Pues aquí lo vemos el resultado ese cambio con el uso de ese método transversal next indicamos que ahora donde tiene que aplicar el estilo es en eh, la celda que está próxima a la siguiente a la celda donde se encuentra el string que pasamos como parámetro en el selector pero como vemos en este caso eh, hay otra celda más como podríamos hacer para que se le aplique no solo a la Celda más próxima, sino al resto de las celdas, excepto a la celda en la que está. Desde luego, si fuera en todas las celdas, sería mucho más sencillo, porque sería simplemente indicar que se le aplicara a el padre del de TT de donde se encuentre. Por tanto, ya se le aplicaría todo el TR. Eso ya sería muy sencillo. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer para que se le aplique a estas dos celdas y no a la celda en la que se encuentra el string? De nuevo, estos ejemplos que sirven para practicar, pero también para ver la eh, tremenda flexibilidad eh, para movernos por el don que nos permite JQuery. Y para entender de nuevo, antes de escribir el código, qué es lo que queremos conseguir, aquí como vemos con NETS es un método que le aplica solo al hermano, que es el siguiente, dentro de los TDs que forman este TR. Eh, pues ahora lo que vamos a tener que utilizar es otro método que tiene el nombre ya muy explicativo en sí de siblings, con el que le indicamos que eh, se le aplique a todos los hermanos de eh, una etiqueta en concreto. Para hacerlo solamente tenemos que cambiar el método, por tanto podemos copiar esta línea. Podemos pegarla, vamos a comentar la línea anterior para que no se aplique, desde luego no podemos aplicar las dos. Y ahora aquí lo único que tenemos que hacer es, donde tenemos usado el método NES, aplicarle el método Siblings, que le indica, por tanto, que eh, busque los seres que contengan Enrique y a sus celdas hermanas le aplique la clase destacado. Ni más Y ahí tenemos de nuevo la salida en la que como vemos ahora aparecen tanto la categoría como el año con el estilo aplicado mediante el uso de Sible. Pues vamos a ver más, porque la flexibilidad es tanto para acceder al DOM como también el, el modo de escribir jQuery para todo lo que queremos conseguir. Casi siempre es, hay más de un método para conseguirlo. Siempre es importante, primero, eh, después de practicar, tener clara la sintaxis, los eh, distintos tipos de selectores, de métodos de jQuery y después preguntarse qué queremos conseguir y eh, cómo podemos usar esos selectores y métodos para lograrlo. Por tanto, vamos a ver cómo podemos conseguir exactamente esto lo mismo pero con un código distinto que también nos sirve para practicar vamos a empezar por comentar el anterior y ahora primero vamos a escribirlo y ahora lo explicamos para empezar la primera parte como vemos es igual pero ahora aquí lo que hacemos es usar parent para eh, obtener el padre de los cds que contengan en de que por lo tanto es el tr dentro del cual está en eh, Enrique, y ahora vamos a utilizar find para encontrar y como vemos, indicamos aquí como eh, pseudoclase gt eh, vamos a verla ahora también pero esto lo que le indica es que localice todos los cds que tengan un valor mayor de cero, recuerda que esto indica eh, un valor mayor que el primero de ellos, que recuerda que es justo en el que está el título, donde aparece Enrique, y que es el que queremos que no aparezca eh, destacado Así que con esto le indicamos primero localiza los TEDs con Enric. Le decimos que nos localice el padre, que es el TR. Y dentro del padre que, lo, del padre que localice todos los TEDs que tengan un índice mayor de cero, por lo tanto, todos los TEDs menos el primero, que es lo que queremos. Y que a eso le añadamos la clase, la clase destacado, que es la que estamos utilizando. Así que por lo tanto, una línea. Que a medida que vamos eh, familiarizándonos con jQuery eh, no tiene por qué eh, parecer complicada siempre también recuerda para cualquier duda para eh, entenderlo mejor acudir a la documentación en el que vemos, podemos ver por ejemplo aquí el eh, selector q que eh, Coincide, nos busca el elemento que tenga el índice que le pasemos, que ya lo usamos en algún caso. gt, que es el que usamos ahora, que los elementos que tengan un índice por encima del que se le indica. Y lt, que sería lo mismo, pero índices por debajo del que se le indica. Así que aquí vemos otros ejemplos. En este caso lo que hemos usado es gt, que nos permite que se seleccionen todos los CDs excepto el que tenga el índice 0, que es el y dentro de los métodos transversales por aquí tenemos este método el método find que es el que también estamos utilizando y que como indica localiza todos los métodos que le pasamos como parámetro en la expresión si lo probamos con esta nueva línea de código vemos como el resultado sigue siendo exactamente el mismo aunque con un código en el que utilizamos selectores y métodos distintos y así podríamos seguir buscando métodos alternativos que de entrada eh, pueden parecer más o menos complicados pero que sobre todo nos sirven para practicar en la escritura de código jQuery de saber cómo utilizar selectores CSS, XPath, los selectores eh, personalizados o eh, los métodos transversales DOM. Veamos aquí por ejemplo eh, este otro ejemplo. y como vemos esta primera parte es igual que eh, el código que escribimos en la parte superior encuentra los tds que eh, contengan el string Enrique eh, encuentra su padre y ahora a partir de aquí le decimos que eh, busque los tds pero ahora le vamos a pasar como método que no contengan Enrique Así que por lo tanto, si fuera lo que se suele denominar pseudocódigo, diciendo con palabras lo que queremos hacer, que busque de los CDs que contenga Enrique, encuentra su padre, y de los CDs de ese padre eh, seleccione todos menos los que contengan Enrique. Y a esto les añada la clase destacada. El resultado, la salida es exactamente la misma, pero como vemos, con formas de escribir el código muy distintas, una nueva prueba de la tremenda flexibilidad de Jake. Prueba con los eh, distintos códigos y siempre veremos la misma eh, salida. Y en fin, así podríamos seguir. Aquí tenemos otro ejemplo que podemos considerar como más rebuscado, pero que nos va a servir también para ver cómo cuando tengamos eh, una línea de código jQuery tan larga. Podemos eh, romperla en distintas líneas sin que por ello deje de funcionar el código y sea más sencillo de leer para nosotros. En este caso, vamos primero a ver cómo podríamos escribirlo separándolo en líneas. Digo que no son distintas líneas porque la línea será una sola que viene justo eh, finaliza con el punto y coma. Pero para entenderlo podemos romperla en eh, varios. Trozos. Eh, para hacerlo es tan sencillo como ir cortando al lado de los puntos, donde aparezcan los puntos, pues podemos ir poniéndolo en una línea distinta. Y desde luego que es bastante más sencillo de leer y también bastante más sencillo de escribir el código, que quedaría algo como esto. y aquí tenemos eh, ese código comentado en el cual la verdad es que nuevo que no hayamos utilizado hasta ahora simplemente tenemos aquí el método end que lo que nos permite es eh, finalizar un método que se ha aplicado antes y por tanto poder volver a utilizarlo en este caso como vemos aquí en la primera línea lo que hacemos es obtener cada celda que contenga Enrique en el segundo obtenemos el padre en el tercero eh, buscamos dentro del padre la segunda celda con el índice 1, ya sabemos que empieza en 0, por tanto la segunda es 1. Y le añadimos la clase destacado. A continuación uh, eh, usamos end para finalizar esta búsqueda, eh, con lo cual eh, vuelve de nuevo, porque ahora con find nos encontramos en esa eh, celda en concreto. Así que con end volvemos al padre, deja de aplicarse este find y podemos volver a usar find para hallar la tercera celda y aplicarle también la clase destacado. Es un código que visto lo sencillo que podemos hacerlo con este, para que aplicárselo a una celda solo o con siblings para las dos, pues eh, puede que no tenga mucho sentido, pero si sí lo tiene de nuevo como te digo, para practicar, para entender la lógica interna con la que funciona jQuery y el uso de estos selectores CSS, XPath, personal y los métodos transversales que nos permiten prácticamente acceder como queramos a el don de ahí que una de las cosas que define a jQuery por encima de todo sea su tremenda flexibilidad si para terminar lo probamos de nuevo veremos cómo funciona y cómo nos da exactamente el mismo resultado eh, que aquí vemos vamos a terminar resumiendo lo que hemos trabajado en estos videotutoriales dedicados a selectores. Y con las técnicas que hemos cubierto ya tenemos que saber cómo dar estilo a los distintos niveles dentro de una lista anidada, usando para ello selectores CSS. y cómo aplicar diferentes estilos a diferentes tipos de enlaces usando selectores atributo XPath. cómo formatear una tabla usando los selectores personalizados jQuery como eh, odd e eh, even? Y cómo eh, destacar el texto dentro de algunas celdas usando los métodos eh, jQuery transversales. Eh, hasta ahora hemos estado usando exclusivamente el evento Document Ready para añadir una clase a un conjunto de elementos del de DOM. A partir del siguiente vídeo tutorial, vistos los selectores, vamos a empezar a ver los distintos modos en los cuales podemos añadir una clase como respuesta a distintos tipos de eventos que inicie el usuario, además de este, eh, que como sabemos es el evento que se produce cuando se carga la... Así que de momento quedamos aquí, por hoy nada más. Os abro Jesús Conde. Nos vemos.